Como actriz muy querida, no sorprende que Melissa Sue Anderson tenga millones de admiradores con sus películas y que tenga una vida con la que muchos soñarían tener. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el valor neto de Melissa Sue Anderson, quédese hasta el final de este vídeo. Así es la lujosa vida de Melissa Sue Anderson en 2022. Melissa Sue Anderson es mundialmente famosa por revivir a la amada Mary Ingalls en The Ingalls Family, un programa que se emitió originalmente de 1974 a 1981 con gran éxito de crítica. Luego de eso, la actriz participó en muchas producciones televisivas y cinematográficas, hasta decidir retirarse de la pantalla. Su personalidad ganó el cariño del público y después de que terminó la serie, trabajó en otros programas, pero desafortunadamente con poco éxito. Tiempo después, emigró a Canadá, donde formó una familia de su esposo y dos hijos. De esta manera, dio un paso más en su carrera artística. Patrimonio neto. Melissa Sue Anderson es una de las actrices ricas y famosas. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes y Business Insider, el valor neto de Melissa Sue Anderson es de alrededor de 76 millones de dólares este año. Vida personal. Desde muy joven ha sido uno de los rostros más famosos de la televisión, habiendo protagonizado una de las series más vistas de la televisión mundial. Ahora retirada de la actuación, ha publicado su autobiografía y vive en Canadá con el marido con el que se casó hace 31 años. A veces hace apariciones públicas cuando se reencuentra el querido y recordado elenco con el que compartió sus años más exitosos. Anderson nació el 26 de septiembre de 1962 en California, Estados Unidos. Le diagnosticaron asma cuando era niña, por lo que el médico le sugirió a sus padres que tomara clases de baile. Entonces ingresó a una academia, donde su maestro vio el potencial para convertirse en una gran estrella y la animó a tomar clases de actuación. Siguiendo el consejo de su maestra, Melissa aprendió por sí misma y rápidamente comenzó a actuar en comerciales, así como en la serie de Brady Bunch, Saft y su mayor éxito, The Ingalls Family. Luego actuó en la película With Mother Is Mine, y protagonizó programas como Murder, She Wrote y The Equalizer. Antes de conocer a su esposo, la actriz causó revuelo por sus notorios romances con destacados hombres de la época, entre ellos Frank Sinatra Jr. y Lorenzo Lamas. Sin embargo, nadie le robó por completo el corazón. En 1990 se casó con Michael Sloan, un famoso escritor, productor y director. Unos meses después de su boda, tuvieron a su primera hija, Piper, y luego a su segundo hijo, Griffin. En ese momento, Melissa decidió dedicar todo su tiempo a ser madre, razón por la cual se instaló con su familia en Canadá y se despidió de la actuación por un tiempo. A lo largo de los años, continuó su trabajo y protagonizó pequeños papeles en varios programas como la miniserie de NBC Apocalipsis 10.5, en 2006. Su última producción es una autobiografía titulada The Way Is It, A Look Back at My Life on Little House, en el que relata sus inicios de niña como actriz. Casa y coche. A diferencia de todos los apartamentos en los Estados Unidos, la casa de lujo de la actriz Melissa Sue Anderson tiene un pasillo permanente con múltiples puertas que conducen a habitaciones pequeñas y una sala de estar y comedor en dos habitaciones diferentes. Unificar el espacio utilizando la geometría en forma de T de la planta para organizar los usos y mantener la continuidad del techo en toda la casa. El banco multiusos de abedul es un mueble a medida y se coloca junto a la ventana, convirtiéndolo en un lugar de relax. La cocina es minimalista tanto en diseño como en color.
Su forma de L envuelve la mesa redonda de madera extensible, dándole un ambiente más acogedor. En esta estancia de la casa también se han incorporado unidades abiertas de almacenamiento para dispositivos de uso frecuente. El espacio común está compuesto por la cocina y la sala de estar, pero visualmente, la oficina también es una parte integral ya que tiene paredes de vidrio. Esto permite que el espacio común disfrute de luz natural desde muchas direcciones, creando una sensación más espaciosa. El baño principal es una estancia muy amplia y luminosa. El estudio optó por un diseño que integra baldosas blancas minimalistas y baldosas geométricas de terrazo. La mesa y las sillas están hechas de madera de abedul y tienen mangos triangulares. A primera vista, el pasillo parece ordinario, pero está disimulado por una librería larga, lo que ayuda a reducir el desorden visual. Al final del pasillo está el dormitorio principal. Para complementar y maximizar el espacio de almacenamiento, se diseñaron dos almacenamientos en verde, el mismo tono se usa sobre el marco de la cama, creando una apariencia cohesiva. Al quitar el yeso viejo, se reveló el concreto de aspecto tosco, en el marco de la puerta, que era la conexión entre el dormitorio y el balcón. El baño del dormitorio principal tiene azulejos largos hexagonales de color rosa claro. Para el suelo se eligieron pequeños terrazos en blanco y negro, que armonizan con todos los demás detalles en blanco y negro. Coche. El auto de ultralujo de Melissa Sue Anderson es un BMW Serie 4 Gran Coupé con un bloque de 6 cilindros en línea y una capacidad de 374 caballos de fuerza. Con un acabado estético caracterizado por exclusivas llantas Alpina Classic de 20 pulgadas. Una reinterpretación moderna de las clásicas llantas Alpina de 20 radios, el peso total es de tan solo 12 kilogramos por rueda, lo que permite reducir el peso total del vehículo. Otros detalles visuales son detalles audaces en la parte delantera y trasera que combinan perfectamente con la berlina deportiva alemana. Obtiene el mismo motor de 6 cilindros en línea de 3,0 litros que el del Serie 4 Gran Coupé, pero modificado para generar 495 caballos de fuerza. Un número lo sitúa entre las versiones M3, M4 y M Competition. El motor se combina con una transmisión automática de 8 velocidades que permite que el automóvil acelere de 0 a 100 km por hora en 3,7 segundos. Afirma una velocidad máxima de 301 km por hora. Las ruedas exclusivas antes mencionadas están equipadas con neumáticos de alto rendimiento Pirelli P0 con código de fabricante ALP, lo que indica que se trata de un compuesto desarrollado específicamente para este modelo. Como nota al margen, Alpina recomienda usar neumáticos Pirelli Sotocheros Serie 2 ALP para conducir en invierno. Es tan satisfactorio para Eilid hayas visto este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo.